bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos televidentes. Le amamos y les saludamos allá en el municipio de Gilitla, en el municipio de Matlapa. Les saludamos y amamos a todos los hermanos y amigos allá en el municipio de Tampacán, de San Martín, la delegación de Tamán, de Chapulhuacanito y en esta cabecera municipal. Sean muy bendecidos en esta hora donde usted vea su programa Palabra de Poder, Gloria y Unción, siempre trayendo una palabra que bendiga su vida. Y hoy le traemos un mensaje que se llama, yo le titulé así, Dos de Vosotros, para que veamos lo poderoso que hay cuando dos de vosotros nos ponemos de acuerdo en esta tierra para pedir algo a nuestro Padre. Hay un poder sobrenatural cuando dos nos ponemos de acuerdo para orar. Cuando uno se pone de acuerdo para orar y ora en lo secreto, Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, dice, habla a tu Padre, ora a tu Padre, que te oye en lo secreto. Ese es un tipo de oración. Pero cuando dos de nosotros se ponen de acuerdo en esta tierra para pedir cualquier cosa, eso es otro nivel, como dice por ahí. Amén. Entonces, vamos a ver primero en Mateo capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9. Perdón, estoy en Marcos. Mateo, aleluya, ahorita lo buscamos. Mateo capítulo 9, verso 27. Ahí está. Dice así, dos ciegos reciben la vista. Diga dos. Dos. Estamos viendo que si dos de vosotros. Y ahora vemos que dos ciegos, dice el título, el encabezado de esta parábola, de esta enseñanza, de esta verdad, dice dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Cuando Jesús va de camino, él anda de las regiones, de las aldeas, orando por enfermos, enseñándole la palabra. Dice que cuando él va de camino, se oye que dos ciegos empiezan a gritarle y a decirle, Jesús, ten misericordia de nosotros. Quiten esto, por favor, me da pena decirlo en tele. Aleluya. Dice que la palabra, que estos dos ciegos gritaban y decían, Hijo de David, ten misericordia de nosotros y sácanos. Y podríamos verlo de esta manera, que Jesús los ignora, porque ellos están gritando, Jesús, ten misericordia de nosotros y sácanos. No pasa nada. Ellos gritan, ¿usted cree que Jesús no los oyó? Los oyó. Pero Él quería enseñarles algo. Él quería enseñarles que insistieran, que persistieran, que fueran insistentes, que no se conformaran con un solo clamor y un solo grito, y que Él los iba a sanar, pero les estaba enseñando que también tenían que ser diligentes y persistentes. Entonces Él va caminando, ellos van gritando, aparentemente los ignora, pero dice que cuando llega a cierto lugar, y ellos llegan también los ciegos a ese lugar, busca la forma, porque Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. Para acercarse a Jesús era muy difícil poder entablar una plática con Él, era muy difícil poder tocarlo, poder acercársele, porque siempre estaba rodeado de gente que quería ser sana. Imagínense, multitud de gentes queriendo ser sana, multitud de ciegos, multitud de cocos, multitud de leprosos, de todo tipo de enfermedad, queriendo un milagro de Jesús. Estos dos ciegos se ponen a gritar, creyendo que así le va a decir, sean sanos, pero no, ni eso valió. Entonces cuando ellos se dan cuenta que son ignorados aparentemente, pero no se resisten, ellos no se deprimen, ellos no se dejan llevar porque Jesús los está ignorando aparentemente.
Muchas veces nosotros oramos y creemos que Jesús nos ignora y creemos que Jesús no nos oye y estamos acá orando y clamando y como no vemos la respuesta decimos, bueno, ¿qué pasó con Jesús? Como una madre que dice que tenía dos hijos que, y en su casa siempre se perdían cosas, siempre se perdían cosas y siempre esos dos hijos decían, no, yo nosotros no somos y nosotros no somos. Y nunca confesaban que ellos eran los que, o quién de ellos se robaba lo que se perdía en su casa. Entonces, dice que la mamá, cansada de esto, llega a casa del pastor y dice, pastor, por favor, ayúdeme, tengo un problema. No quería decirlo porque pues me da pena que la casa se está perdiendo cosas y mis, pues nada, tengo dos hijos, cualquiera de ellos dos es. Y nadie de ellos dice que no y que no y que no. Entonces, el pastor le pregunta a los niños, hijos, ¿dónde está Dios? Y ellos se le quedan viendo y no le contestan. No le contestan. Y el pastor no le saca ni una palabra y se van a su casa. Y llegan y le dicen a la mamá, mamá, ¿qué crees? ¿Hasta dónde has llegado tú y el pastor? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque resulta que ahora también nos robamos a Dios. Porque dice que ¿dónde está Dios? Nosotros sepa Dios dónde estará. Nosotros no sabemos dónde está Dios. Tampoco nos lo hemos robado. Entonces muchas veces creemos nosotros así, como que ¿dónde está Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estará? Estar en África, porque digo en la India, porque allá se está muriendo mucho, ya está consolando a todos los enlutados. ¿Dónde estará Dios? Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejas. Dios está en el lugar secreto cuando tú vayas a buscarlo. El problema no es Dios. Y muchas veces creemos que Dios nos ignora, que Dios no está, que Dios no nos oye. Pero ¿sabe qué Dios está haciendo? Dios está esperando que tú y yo seamos insistentes. Dios está esperando que tú y yo estemos tocando la puerta, porque al que toca la puerta se le abre, porque al que llama se le abre, porque al que busca halla. Pero resulta que muchas veces nosotros nos cansamos de pedir. Esos siervos fueron insistentes, gritaron. Ellos pensaron, no podemos tocarlo, no podemos entablar una plática con él. ¡Uy! De aquí a que él nos vea, de aquí a que él nos voltee a vernos y haga un milagro en nuestras vidas, está muy difícil. Ellos pudieron haber dicho eso, o a lo mejor lo dijeron, y por eso se pusieron a gritar. Quisieron hacer más astutos que los otros que iban atrás de Jesús. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a gritar. Pero se pusieron de acuerdo los dos ciegos. ¿Cómo se vieron? No, pues no se vieron. Eran ciegos. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se juntaron esos ciegos? Se da cuenta que para ellos no había límites. Ellos no podían juntarse los dos porque no se veían. ¿Cómo sabían uno y el otro que eran ciegos? ¿Cómo se dieron cuenta si los dos no veían? Mas sin embargo ellos usaron este poder de que si todos se ponen de acuerdo, y entonces estos dos se ponen de acuerdo, yo no sé cómo se juntan, cómo le hacen, cómo se ponen de acuerdo y se ponen a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús los ignora. No les valió el intento, no funcionó su estrategia. Ellos dijeron, ahorita no va a sanar. Aquellos andan atrás de él, nosotros gritamos y nos sanan. Y Jesús los ignoró. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dice, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Con tremenda fe. Cuando Jesús llega a la casa de cierta persona, ahí van ellos. Ellos dijeron, no, no soy yo. Pues ahora nos va a ver de frente a frente. Ahora, ¿cómo llegaron hasta donde estaba él? O sea, la fe de estos dos ciegos debe de movernos a creerle a Dios por lo que nosotros estemos pidiendo. Porque si estos hombres no
para poder llegar hasta donde Jesús, para poder entablar una plática con Jesús, que estaba rodeado de multitudes. Pero lo pudieron hacer, porque tú y yo no lo vamos a poder hacer ahora. Aquí se requiere persistencia, aquí se requiere hacer a un lado lo que sienta, lo que no sienta, lo que pueda hacer o no pueda hacer, lo voy a hacer. Amén. Ellos llegan a esa casa, ¿cómo llegan hasta donde Jesús? No lo sé, pero cuando Jesús los ve, dice, estos son los mismos gritones que venían allá atrás, estos son los que venían allá gritando, mira, logré, dice Jesús, logré que fueran persistentes, logré que me alcanzara hasta donde yo estoy, logré que viniera para recibir su milagro, y como lo lograron, yo voy a hacer el milagro en ellos. Cuando él le pregunta qué quiere, ¿usted cree que yo puedo sanarlo? Miren, ya no les digo qué necesitan, porque ya ellos le habían dicho a gritos lo que ellos querían. Ya Jesús inmediatamente le dice, ¿qué quieren? ¿Ustedes creen que yo puedo sanarlos? ¿Cómo ustedes tienen mucha fe que yo puedo abrirle esos ojos? Y dice que esos ojos, esos ciegos dijeron, sí, Señor, yo puedo oír la voz de esos dos ciegos con fuerte voz y con una firmeza. Sí, Señor, tú puedes. Amén. Cuando usted venga a Jesús, cuando usted venga a Dios, usted no venga dudando, usted no venga divagando, si podrá o no podrá, pero es que es imposible. Bueno, Dios es experto en lo imposible. Amén. Dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces no hay nada imposible, entonces no hay imposibilidades para Dios. Entonces, ¿qué se requiere? Que tú le creas a Dios de la manera, de la magnitud que le creyeron estos ciegos, con tantas limitaciones, y ellos avanzaron y ellos llegaron hasta su milagro. Ellos le dijeron, sí, Señor, creemos que puedes hacerlo. Aleluya. Aleluya, dice el verso 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. O sea, ¿qué es lo que mueve a Jesús a realizar tremendo milagro en estos dos ciegos? La fe de ellos. La fe de ellos. Y no solamente decían, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, no. Ellos probaron que eran de fe cuando fueron ignorados, cuando tuvieron que caminar con dificultad, no sé cómo llegaron, pero de seguro con dificultad. ¿Por qué? Porque eran ciegos. ¿Cómo llegaron a tientas, tentando la pared, a rastras? No sé, pero llegaron. Si ellos llegaron, tú puedes llegar. Si ellos lo obtuvieron, tú lo puedes obtener. Dice, conforme a vuestra fe os será hecho. O sea, no es conforme a la fe de Jesús. Jesús ya la tiene. Jesús está dispuesto a hacerlo. Pero es conforme a la fe tuya y a la fe mía, a la fe tuya, del evidente. Es conforme a tu fe que será hecho. No hay nada que no se haga por medio de la fe. ¿Qué no has conseguido? Porque no has tenido la fe suficiente y la persistencia y la insistencia suficiente para lograrlo. Porque por la fe, Jesús le dijo, por vuestra fe va a ser hecho. O sea que si no hubiese tenido fe, no hubiera acontecido nada. Y a Jesús ya le habían probado que tenían fe. ¿Cuándo? Cuando ellos fueron ignorados, recorrieron no sé cuánta distancia para llegar a Jesús. Le probaron a Jesús que tenían fe en él. Solamente les pregunta, no sé, como requisito, ¿te creen que yo puedo hacer algo por ustedes? ¿Sanarlos? Sí, Señor. Les toca los ojos y los sanan. Y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué Jesús les decía eso? Para que fueran y lo dijeran. Porque el verso siguiente dice, pero
Pero salidos ellos, ¿qué hacían? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Cuando tú le dices a alguien, pero no le digas a nadie, uy, no sabe lo que estás diciendo. Le está diciendo, ve y díselo a todo mundo. Porque lo primero que hace la persona, nunca digas eso. Es más, dile, ve y dilo, y no lo va a decir. Porque así somos los humanos. Aleluya. Mateo ahí mismo 18, en su versículo 19. Gloria a Dios que no hace mucha calor. No lo veo así con su hojita echándose aire. Ni yo tampoco. Aleluya. Mateo 18, verso 19. Dice, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, o sea, como Dios de alguna manera, Jesús de alguna manera diciendo, crean, esto es cierto, esto sí funciona. De cierto os digo, aleluya, que todo, diga todo, lo que os, si estoy bien, no, empecé del 18, ¿verdad? Pero bueno, ya lo voy a seguir. Que todo lo que atéis en la tierra será dado a los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será, digo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablando del atar y desatar. Este verso no lo iba a tocar, pero ya lo toqué. Cuando aquí habla, y esto es para tu milagro, para mi milagro, para lo que tú estés esperando. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tú haces aquí en la tierra, si tú aquí en la tierra, tú atas el espíritu de enfermedad, atas el espíritu de pobreza, atas el espíritu de enojo, de pleito, de orgullo, atas el espíritu de mentira en tu vida, en mi vida, si atas en esta tierra todo lo que tú quieres atar, dice que de la misma manera, automáticamente, oiga bien esto, automáticamente en el cielo es atado. Todo, mira, hay gente que dice, me están haciendo brujería, y eso lo digo para la televisión, porque nosotros ya no creemos en eso. Pero para los que están allí viendo este programa, hay gente que dice, es que a mí me están haciendo brujería. Fácil. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado a los cielos. Ata el espíritu de brujería, santería, maleficio, trabajo, amarre, tú amarro más, pero en el cielo va a ser amarrado. Que alguien te está haciendo una brujería de amarre, amárralo más, y en el cielo es atado. Inmediatamente tú lo atas, espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de mentira, espíritu de lo que quieras, lo atas. Inmediatamente en el cielo los ángeles lo atan. Y dice que cuando ya ates todo lo que tú no quieres, dice que desates, y ahora que todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado automáticamente en el cielo. ¿El ejemplo cuál es? ¿Y cómo funciona esto? Que cuando tú desatas tu bendición, Padre, yo desato mi bendición, yo desato mi prosperidad, yo desato mi sanidad, yo desato la verdad de mi vida, yo desato lo que tú quieras desatar. Dice que en el cielo inmediatamente los ángeles desatan tu bendición. Por eso dice la palabra, todo lo que tú haces en la tierra, inmediatamente en el cielo es atado. Y lo que tú desates de la tierra, automáticamente en el cielo es desatado. Como cuando tú vas al cajero y llevas el número donde te depositaron, llevas la transferencia, el número de la transferencia. Y tú vas, pones el código, el número, inmediatamente que sale. Billetitos. Bien nuevecitos. No quiero uno ni gastarlos. Porque dicen, ay, me da lástima, está bien nuevo, tan bonitos que se ven saliendo del cajero, 1,000, 8,000, 3,000, 4,000. Hermoso se ve, ¿por qué? Porque tú metiste un código y el dinero y la caja, el cajero te arroja la cantidad por la cual tú vas.
Pero si tú no vas, vas y te paras y le dices, saca dinero, ven dinero, y en el nombre de Jesús que salga dinero, no sale nada. Tú necesitas un código. Así también, ¿cómo se va a desatar tu bendición? Primero la atas la maldición y luego desatas la bendición. Pero tú no lo haces, si quieres que así Dios haga algo en tu vida. Para que estos ciegos fueran sanos, primero tuvieron que pasar un proceso de gritar, de esperar, de caminar, de llegar hasta donde Jesús, llegar de la forma como llegar, no sé, pero no fue fácil. ¿Usted cree que aquí se lo presenta la Biblia bien fácil? ¡Ay, los ciegos reciben la vista! ¡Wow! ¡Tremendo milagro! Sí, pero no dice por lo que pasaron. ¿Y cuántos años llevaban así? ¿Y cómo habían sido menospreciados? ¿Y cómo la familia a lo mejor los había abandonado? ¿Y cómo los hijos a lo mejor los había abandonado? ¿Los habían abandonado? Porque ya hay hijos que se avergüenzan de sus padres cuando ya los ven enfermos, cuando los ven pobrecitos, cuando los ven humildes. Yo admiro a esos hijos, a esos nietos, con sus abuelitos, con sus papás, bien humildes, y los agarran de la mano, los cruzan de la calle y los cuidan. Y no sé si es por herencia, pero todos los cuidan. Aleluya. Pero yo veo que procura, y eso es de admirarse, porque los jóvenes, casi ninguno quiere hacer eso. Aleluya. Y bueno, vamos a lo que teníamos que ir. Dice, de cierto os digo, perdón, verso 19, otra vez os digo, por si no lo creyeron, no lo entendieron, dice Jesús, otra vez os digo, que si dos de vosotros, diga dos de vosotros, ya vimos que a los ciegos le funcionó, a los dos ciegos le funcionó, entonces funciona de dos. Y dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí, no, no en el cielo, no cuando te vayas al cielo, no tienes que hacer nada, solo ponerte de acuerdo aquí con otra persona. Dice que se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ponte de acuerdo con alguien. Ponte de acuerdo con alguien para pedir cualquier cosa. Lo que tú necesitas, lo que te haga falta, ponte de acuerdo con alguien, ponte de acuerdo con alguien. Cala al hermano, cala a la hermana, cala a la hija, cala al esposo, cala al vecino que es cristiano y aunque no sea cristiano, como quiera que sea, Dios te oye. Cala a alguien, a quien sea que tengas que ponerte de acuerdo. ¿Con quién te tengas que poner de acuerdo? Y dile, ven, te vamos a pedir esto. Amén. Porque Dios dijo que si dos, y Dios no lo comprobó con los dos ciegos. Porque pudo haber ido uno. ¿Por qué no fue uno solo? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que si dos se ponían de acuerdo, algo sobrenatural iba a pasar. Amén. Dice ahora Jesús, si dos, cuando Jesús hace el milagro, dijo, esos dos tienen más fe, doble fe, funciona más rápido. Así es que, si dos de vosotros, se ponen de acuerdo, oye, vamos a ponernos de acuerdo para orar, que llueva, porque no ha llovido, los ríos se están secando, se ponen a orar y llueve. Vamos a orar para que Dios traiga salvación a Tamazunchale. Tú y yo no necesitamos multitudes, tú y yo vamos a orar todos los días por la salvación de Tamazunchale y Dios lo va a hacer. Amén. Vamos a orar, porque ayúdame a orar por mi salud, estoy enferma, ayúdame a orar, y se pone a orar por la salud de esa persona y Dios lo va a hacer, porque dice que todo lo que pidiéremos aquí en la tierra, donde vosotros, será hecho. Amén. Dice será hecho, no dice, a ver si Dios los oye, a ver si se les concede, dice, será hecho. Amén. Probablemente tengamos que pasar el proceso de los ciegos, pero será hecho. Amén. Será hecho. Amén. Si Dios de vosotros se pone de acuerdo para pedir en esta tierra cualquier cosa, es uno de los textos favoritos míos, porque dice que en esta tierra me pongo de acuerdo con alguien, pido cualquier cosa y Dios me lo va a dar. Amén. Último verso,
y nos vamos. Bueno, se va el camarón acá. Aleluya, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y dice Dios, y si no se conforman con dos, o quieren otro de pilón, pues pónganse tres. Si con Dios no les funciona, jalen a otro, y ahora que sean tres. Dice, y si son tres, me les meto en medio. Dice, porque si dos o tres, dice, o donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, yo estoy en medio, se les mete en medio. Y si él se mete en medio, el problema que estaba en medio sale disparado. Porque cuando Jesús llega, el diablo se larga. Si dos de vosotros, búscate a quién. El ejemplo está en el claro con los dos ciegos. Los ciegos reciben la vista porque se pusieron de acuerdo. Dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que en la tierra será hecho por mi Padre que esté en los cielos. No vemos nada con dos, agarramos al tercero. Porque entonces Jesús viene y se pone en el medio de nosotros. Así es que busca a alguien y ponte a orar por tu necesidad. Que Dios te bendiga. Thank you.